Hola, buenas tardes. Bienvenido a sesión sobre economía, perspectivas para Dende Galicia. Esta sesión que organiza a Real Academia Galega de Ciencias e a terceira, que esta é a sesión que organizamos con respecto a crise da COVID. O meu nome é Juan Manuel Amarrodicios, estou moi honrado de presidir esta Real Academia, e hoxe temos un plantel moi experimentado realmente de economistas que nos poden dar unha visión baixo de diversos puntos de vista. A primeira sería unha visión internacional. Cada vez España e Galicia está máis integrada, afortunadamente, no mundo, e o que pasa no resto do mundo e as políticas económicas do resto do mundo, especialmente en Europa, nos influen particularmente. Para dar esta visión, temos conosco o profesor Juan Ramón Quintás, catedrático de análise económica, académico da RAC, e foi presidente da Confederación Española de Caixas de Aforros. A segunda visión, que tamén é moi relevante, é que pasa coas políticas públicas. Neste momento, as políticas públicas poden xogar un papel importantísimo, non só para a reactivación da economía, sino tamén para mantemento das economías particulares. Para tratar deste tema, temos connosco a profesora Beatriz González López Valcárcel, catedrática de Métodos Cuantitativos de Economía da Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, e académica correspondiente da Real Academia Galega de Ciencias, e neste momento é asesora do Ministro de Ciencia e Innovación e tamén do Comité Científico de Canarias. Que opinan as empresas? Como ven as empresas esta crise? Como poden salir delas? Esta visión empresarial vai ser impartida polo profesor Miguel Vázquez Taín, que é profesor de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela, pero neste momento tamén, nesta ocasión, actuando como presidente do Consello de Economistas de Galicia. Finalmente, como isto se pode integrar en novas estrategias que poden resultar de interese para Galicia? Pois, como consecuencia da COVID-19. Para este último tema, tamén de gran relevancia, contamos co profesor Luis Caramés, catedrático de Economía Aplicada na Universidade de Santiago, presidente do Grupo Colmeiro, académico da Real Academia Galega de Ciencias e vicepresidente de Adolfo Domínguez. Creo que con isto temos un plantel moi bo. Simplemente explicar para todos os que nos están mirando, que están atendendo hoxe, un pouco a mecánica. Vai haber 4 presentacións de 10 minutos cada unha, aproximadamente, e despois daremos lugar a unha ronda de cuestións, de preguntas, de debate entre os propios ponentes, pero tamén atendendo as preguntas dos espectadores. Para isto, temos un botón na parte de abaixo, un botón que pon preguntas e respostas. Por favor, indicar aí as preguntas a quen van dirixidas, e sería interesante indicar quen a dirixe, quen é, pero non é necesario, pode ser de forma anónima ou pode ser que alguén pois se quere identificar. Eu vou tratar de agrupalas, no posible. Se son de tipo xeral, se son de tipo moi particular, lle preguntaría a cada experto, lle pediría a cada experto que a resposte particularmente. Finalmente, indicar que ao rematar esta sesión recibirán vostedes un enlace, unha ligazón, para poder descargar o vídeo. E tamén, mañán, ou se non o luns, recibirán tamén unha copia das presentacións que temos aquí depositadas. Bueno, creo que con isto está preparada xa a sala. Damos a benvida ao profesor Juan Ramón Quintás para o tema que comentaba as políticas internacionais, o marco internacional na crisis da COVID. Por favor, Juan. Gracias, presidente. Bien, la economía española, al igual que la economía gallega, por supuesto, es un sistema muy abierto y, por lo tanto, muy dependiente de todo lo que ocurre en el resto del mundo.
Mi primer punto va a ser localizar cuáles son los canales a través de los cuales se realiza esa influencia y luego pues trataré de discutir muy brevemente, a la espera de que me preguntéis lo que queráis sobre cualquiera de estos puntos o discutáis la propuesta más adelante. Entonces, voy a pasar a la presentación, presidente. Vamos a ver dónde lo tengo esto. Aquí está. Bien. Este gráfico es exclusivamente para determinar cuáles son esos canales, esas aperturas por las cuales se introduce la influencia intensísima del resto del mundo. En realidad se trata de un esquema súper simplificado. Aquí la navaja de Ockham ha sido aplicada con la mayor crueldad, eliminando todo lo que no sea imprescindible para el tema, a fin de recomponer cuál es el esquema clásico de determinación de la producción o de la renta en un país. Como veis, a la derecha tenemos que... Juan, si no te importa, disculpa, si quieres ponerlo en pantalla completa, para que no se vean las de los lados. No, así no. Vamos a ver dónde modo hay. Presentación. En la presentación. Arriba de todo, arriba... Arriba de toda la derecha, arriba, así, ahí, ese justo, ahí, perfecto. Ah, ya. Ahí está, perfecto. Vamos allá. Perdonad un momentito que... Ahí está. Bien, entonces, entre lo que el país está en condiciones de poder ofrecer y lo que la demanda es capaz de absorber, la confrontación de esas dos fuerzas nos da el Producto Interior Bruto del país o la renta nacional, como queráis. La oferta está muy condicionada en situaciones como la que vivimos ahora por la limitación de los factores, en el caso extremo el confinamiento, pero hay otros muchos aspectos como por ejemplo lo de la distancia social, la restricción a los movimientos de los factores, etcétera, etcétera, que hacen que la oferta pueda ser más o menos. En la medida que esas limitaciones se reducen, aumenta la oferta. Por el lado de, sin embargo, más allá de lo que permite la dotación de factores, está también lo que la incertidumbre aconseja a los empresarios. Es bien sabido que según cuál sea el nivel de incertidumbre, por ejemplo, tras el desescalado, habrá, pues se dice que si 300.000 pequeñas empresas que decidirán no continuar, es decir, que quedan fuera del mercado de trabajo, en razones de la incertidumbre en cuanto al futuro que le pudiera ocurrir. En cuanto a la demanda, tenemos en primer lugar la capacidad de pago, la renta, que estará cubierta por las rentas y transferencias que reciban las economías domésticas, pero también está influido por la incertidumbre. También es sobradamente conocido que el aumento de la incertidumbre lleva a un aumento del ahorro y la consecuente reducción del consumo. Digamos que por esta línea, entre... tenemos en primer lugar el consumo de las economías domésticas, la demanda de bienes de inversión por los empresarios y todo el gasto público por otro lado. Bien, ese es el esquema general. ¿Cuál es la función de las administraciones públicas en un contexto de pandemia? Bueno, pues colaborar en la medida de lo posible para que el PIB se oriente en la forma mejor posible dentro de los condicionantes de la situación. Entonces, por un lado, todo el gasto sanitario directo influye notablemente sobre la situación de la limitación de los factores. Según la orientación y la financiación de la ciencia puede influir también en la medida en que ésta pueda actuar. No voy a hablar yo mucho de ese tema porque tenemos una extraordinaria especialista en el tema. Pero no hay la menor duda que la ciencia es uno de los elementos más cruciales de todo este sistema y de los que vamos a ver en las siguientes transparencias, afectando no solo a las limitaciones de los factores, al fijar estrategias y al posibilitar el descubrimiento de vacunas, antivirales, etcétera, etcétera, sino también porque la ciencia en su evolución establece niveles de incertidumbre. Por ejemplo, en estos momentos es muy alto sobre cuándo tendremos la primera vacuna o la primer antiviral, si será antes de que acabe el año, después, etcétera, etcétera. Bien. Y bien, entonces, estamos con las relaciones de las administraciones públicas con todos estos elementos. Tenemos lo del gasto directo, la orientación y financiación de la ciencia.
la medida en la que la actuación de las administraciones públicas crean o no incertidumbre, es decir, esto depende del rigor, de la eficacia y de la credibilidad de, las, de los agentes que toman las decisiones. Y, finalmente, el papel fundamental de las administraciones públicas en este contexto es tratar de contener los efectos de desplome, de derrumbamiento del PIB. ¿Cómo? Pues complementando a través de transferencias básicamente la capacidad de consumo de las economías domésticas, todas estas personas que se ven privados del salario habitual como consecuencia del confinamiento o de la limitación de factores o el paro, etcétera, etcétera, y también, naturalmente, a través del gasto público, que es un elemento fundamental para mantener la demanda. Bien, lo que tenemos ahí de rectángulos en color amarillo son las aperturas, es decir, los lugares por donde se introduce la influencia del sector exterior, que vamos a verlo. La parte más relevante, inmediatamente relevante de ese mundo exterior está la Unión Europea, puesto que somos un miembro efectivo de la misma. Creo que todos estaremos de acuerdo en que la primera reacción de la Unión Europea no ha podido ser más decepcionante, más frustrante. Digamos que a muchos les sirve de consuelo que Norteamérica, con 2 siglos de federalismo establecido y firme, ha tenido también episodios demasiado intensos de competencia desleal entre los distintos estados, actuaciones absolutamente absurdas del gobierno central, etcétera, etcétera, pero mal de muchos dicen remedio de tontos. Lo cierto es que la actitud de la Unión Europea en los primeros tiempos, cuando menos, se puede calificar de lánguida. Y yendo un paso más allá de realismo, realmente fue un sálvese quien pueda, compitiendo a veces también de forma desleal por los respiradores o negándose a cualquier tipo de apoyo los países del norte a los del sur que no fuera adecuadamente contraprestado por una obligación de restitución posterior de los fondos, etc. Bien, si esa fue la primera etapa, sin embargo, hay que decir que ha habido elementos que marcan una enorme distinción entre el comportamiento de la Unión Europea en esta crisis y la anterior de la gran recesión de 2008. ¿Por qué? Hombre, porque desde el principio el Banco Central Europeo estuvo actuando magníficamente. Podía hacerse mejor en algunos aspectos, pero comparando con lo que ocurrió en la primera crisis, lo que está haciendo ahora, no hay la menor parecido en cuanto a la disponibilidad desde el primer momento de los recursos del Banco Central Europeo para combatir esta crisis. Y después nos encontramos con que también de forma muy rápida la Unión Europea relajó todos sus criterios, todas sus orientaciones con respecto a las ayudas estatales, cosa que tampoco ocurrió en la anterior crisis. Y finalmente, hace 2 o 3 días, el eje franco-alemán han hecho una propuesta, que todavía no se ha materializado naturalmente, en el sentido de poner ya bajo la forma, digamos, de no exigir en principio condiciones el medio billón de euros para hacer frente a eso. Digamos que todo esto nos enseña cuál es el camino, el único camino que yo creo que podía darnos cierta esperanza en España, porque los otros elementos son, por desgracia, muy negativos. ¿En qué sentido? En la medida que se consoliden estos movimientos de dar pasos hacia un New Deal, porque pensemos que aunque se habla del Plan Marshall, el Plan Marshall no se corresponde con la edad, con la situación en la que estamos ahora. Era el abordar una situación de destrucción de todo el equipo físico y millones de muertes, cosa que afortunadamente no ha ocurrido, sino que a lo que se parece esto es a la gran recesión de los años 30. Y el New Deal fue la vía inteligente por la cual, saltándose lo que decían los economistas entonces, Roosevelt fue capaz de sacar a Estados Unidos de esa especie de infierno en el que estaban viviendo. Bien, pues en este sentido hablo de un nuevo trato para Europa. Esto significaría, por eso la flecha está ahí con gran intensidad, que de alguna forma los Estados miembros estarían dispuestos a una cesión muy superior de recursos a la Comunidad Europea y también a una cesión de competencias, de nuevas competencias en distintos ámbitos de la misma. Yo creo que una inteligente aproximación a este tema desde las autoridades españolas podía acercarnos a ese horizonte más deseable
para poder salir de esta crisis, y no solamente para salir de esta crisis, es decir, en un marco como este serían menos temibles las deslocalizaciones, por ejemplo, de la industria del automóvil, porque aunque la ley ahora lo prohíba, sin embargo, todos sabemos que hay muchas formas de acabar consiguiendo el que Francia retire sus instalaciones de producción de automóviles aquí, etcétera, etcétera. Cosa que no podría hacer si esto se discutiese a un nivel, digamos, europeo. También facilitaría enormemente todos los problemas de financiación del brutal déficit en el que vamos a incurrir, pero sobre todo yo creo que daría un marco de discusión a nivel continental, a nivel europeo, de cuáles pueden ser las estrategias más adecuadas para la consolidación de los sistemas sanitarios, para los nuevos modelos educativos, para la reconstitución de las industrias dañadas, para la reorientación y reforma de las nuevas líneas, todo lo que tenemos pendientes en digitalización, en el Green Deal, etcétera, etcétera, todo se debería tratar a nivel europeo. Bien, me he detenido mucho en esto, vamos a ir muy rápidamente a las transferencias que quedan y más adelante las comentaré del modo que queráis. El resto del mundo exterior, todo el mundo exterior, indudablemente influye sobre demanda, oferta, ciencia e incertidumbre de una forma obvia. Ahora bien, ¿de qué depende la evolución de ese mundo, de ese mundo exterior, de los tres elementos que tenemos ahí? En primer lugar, factores de la evolución del Producto Interior Bruto Mundial. Pues son más o menos muy parecidos a los que vimos para un país, ¿no? La ciencia, el gasto sanitario directo que se utiliza en los distintos países, la eliminación de reservorios, esto es para dificultar la presencia de rebrotes del virus, que en algunos casos, como en la peste española, fueron más dañinos que en la primera ola, préstamos, avales y transferencias, la regulación o incertidumbre también. En cuanto a la estructura, no ya al crecimiento o disminución del Producto Interior Bruto Mundial, sino a la estructura del mismo, tenemos que aquí es donde el ángulo se presenta con peores aspectos con respecto a la economía española, puesto que la estructura por productos penaliza extraordinariamente alguno de los que es fundamental para la economía española, como son, por ejemplo, el turismo o los servicios. Y también la evolución mundial por países, puesto que, como podemos confirmar al final, pero como ya podemos afirmar desde ahora mismo, nuestros principales clientes no son los que primero y mejor salen de esta gran crisis. Por lo tanto, también este aspecto de la evolución de la economía mundial parece que nos estamos perjudicados. Y en tercer lugar, y aunque parezca y aunque no se mencione muchas veces, pero sí que es muy importante, tendríamos que hablar en qué medida nos afecta la situación con respecto al orden global. Y el orden global es el conjunto de instituciones o reglas más o menos explícitas para proceder a nivel internacional, generalmente gestadas, mantenidas y perfiladas por las potencias dominantes en cada momento. Prácticamente desde la última guerra mundial ha sido Estados Unidos, en los últimos esos 70 años, quien ha ido gestando estas instituciones y estas reglas y es quien ha actuado como potencia hegemónica. Sin embargo, desde hace unos pocos años, este orden global ha caído en lo que se conoce por la investigación que ha realizado un equipo muy nutrido de la Universidad de Harvard, la trampa de Tucídides. ¿Qué es la trampa de Tucídides? Es cuando la potencia dominante es desafiada por otra que desea sustituirla. Este grupo ha estado investigando los últimos 500 años de la historia y de los 16 casos de trampa de Tucídides que ha localizado, 12 han terminado en guerra. Se llama así la trampa de Tucídides porque Tucídides fue el que describió el caso más famoso de rivalidad, como fue el enfrentamiento entre una Esparta dominante y una Atenas emergente, que acabó después de una guerra de 30 años con la casi destrucción de las dos, aunque ganó Esparta. Bien, una situación de este tipo, por el miedo que provoca en la potencia dominante y por la arrogancia, digamos, que caracteriza a la entidad emergente, cuando menos da problemas de inestabilidad fuerte. En nuestros tiempos,
y es la rivalidad entre la potencia dominante de los Estados Unidos y lo que es la emergente, que es China. Bueno, no voy a parar aquí, aunque digamos de que la confrontación se da en tres niveles. En primer lugar, en el económico, esto está, como podéis ver abajo, en paridades de poder adquisitivo, con tipos de cambio habituales saldría igual, solo que aún no habría, en el año 24 no habría dominado la economía china sobre la norteamericana, pero estarían ya muy cerca. Por lo tanto, digamos que sí se puede afirmar que jamás en la historia de la humanidad se ha visto un crecimiento tan rápido, tan intenso en volumen y en tantos frentes simultáneamente. Nunca. El caso chino es un caso único. Sin embargo, eso tampoco quiere decir que aquí el juego ya ha terminado. La economía china tiene debilidades muy fuertes, grandes desigualdades. El mayor número de multimillonarios del mundo está en China, por ejemplo, por poner un ejemplo, y las zonas más miserables del planeta también están algunas de ellas allí. Hay burbujas muy importantes en el sector financiero y en el sector inmobiliario. Hay situaciones de grave desequilibrios financieros que pudieran entorpecer en este frente el dominio chino. El segundo frente de confrontación es el militar. Pensemos que es curioso que hablemos de la situación de y sobre todo es verdaderamente sorprendente para quien no se haya metido a leer en esto, que en los 18 War Games aplicados por el Pentágono, los 18 los haya ganado China. Después de lo que es una guerra real, el wargame con los inmensos simuladores que utiliza el Pentágono es lo más próximo para poder predecir cuál es el resultado de una confrontación. Bien, es verdaderamente increíble que un país derrotado hace, en 1996, en el estrecho de Formosa, los Estados Unidos, enviando tan solo dos ¿cómo se llaman? Portaaviones, hizo retroceder a toda la potencia china, que en aquella ocasión no podía enfrentarse al poderío aéreo norteamericano. Sin embargo, hoy, pese a que si lo miráis aquí, veis un enorme desequilibrio a favor de Estados Unidos en armas nucleares, en aviones, etcétera, China actuó de forma tan inteligente desde el año 96, que en estos momentos los war games dan el resultado que dan. ¿Por qué? Muy brevemente. China ha limitado sus esfuerzos en la energía nuclear a solo tener la capacidad de respuesta que haga, como ocurrió con la Unión Soviética, que una guerra nuclear es impensable. Y en segundo lugar, lo que se enfrentó es aquellos instrumentos que le permiten emular lo que fue el siglo americano. USA, Estados Unidos primero expulsó a las potencias europeas de América y luego fue ya más adelante, muchas décadas más tarde, cuando se preocupó del dominio global. Ahora está haciendo China lo mismo. Lo que quiere es dominar en Asia, para lo cual lo único que tiene que hacer es apartar a Estados Unidos, para lo cual lo único que tiene que hacer es convertir en irrepetible la batalla de Formosa que hemos dicho anteriormente. Y lo ha hecho de una forma verdaderamente genial. Su sistema de misiles hace prácticamente imposible la operatoria de las fuerzas aéreas norteamericanas porque con el potencial de misiles que ha instalado, no se pueden acercar los portaaviones o serían destruidos y las bases americanas próximas serían también inmediatamente construidas. Por lo tanto, digamos que aunque el balance parece muy positivo a favor de Norteamérica, no lo es tanto. Y ya el tercer ámbito de confrontación es lo que se llama el poder blando. Poder blando. Poder blando es la confrontación de ideologías, de valores, derechos humanos, etcétera, en el cual Estados Unidos lleva, creo yo, una ventaja inmensa. Es confrontación de la eficacia de sus líderes, en lo cual ya dudo mucho que siga llevando ventaja, aunque la llevó y muy amplia anteriormente. Y también, digamos, en lo que pueden ser las alianzas, terreno en el cual Estados Unidos tenía una ventaja inmensa sobre China y que la inteligencia, entre comillas, de Trump ha ido haciéndole perder, y la habilidad del presidente chino ha hecho que haya ido ocupando todos estos espacios, aparte de una alianza con la Unión Soviética de la que se ha hablado muy poco, pero que parece que es de enorme fortaleza. Bien, de este último elemento de las relaciones globales, ¿qué podemos decir? Bueno, efectos directos e indudables es que incrementa la rivalidad estructural entre las dos potencias y que, paradójicamente, y en contraposición, visualiza también la conveniencia de operaciones
de cooperación en áreas concretas. Esto quiere decir que si bien en principio aumenta la probabilidad de una guerra, sin embargo aumenta enormemente el descubrimiento de que en muchas áreas ninguno de los dos puede actuar por solitario y por lo tanto lo más probable es que llevase a una situación satisfactoria de, llamémosle, de guerra fría, lo que le llaman también los politólogos la asociación con rivalidad. Son rivales en muchas áreas, pero cooperan en otras. Resultado probable, mayor incertidumbre, porque estamos en el punto álgido de la confrontación, del pulso, a ver quién gana. Peor evolución del Producto Interior Bruto y empleo mundial, ya lo hemos visto con, por ejemplo, los rifirrafes en el aspecto comercial, la lucha tecnológica, etcétera, etcétera. Y también la mayor aceptación de las ideologías autoritarias y populistas. ¿Por qué? Por dos cosas. En primer lugar, los gobiernos van a tener, además deben ocupar mucho más espacio de lo que ocupaban antes para hacer frente a la pandemia, pero lo malo es que probablemente se resistirán a abandonar estos poderes cuando la pandemia ya esté superada. Y en segundo lugar, dado el nivel de desesperación que va a cundir en amplias capas de la población de muchos países, la aspiración a que haya salvadores también va a aumentar. Eso es lo que explica esos dos elementos, el último punto que pongo ahí. Todo ello haría un efecto debilitador sobre la recuperación española. De todo lo que hemos visto, y voy a ir súper rápido en esto, es muy fácil concluir en una extrema dificultad para predecir con una probabilidad razonable de éxito qué es lo que va a pasar incluso en los próximos meses en la economía mundial y en la economía española. La única forma de poder trabajar con tantas variables independientes y muchas de ellas sujetas a un nivel de aleatoriedad enorme es agruparlas por características para hacerlas manejables y entonces construir distintos escenarios alternativos. Esto es lo que ha hecho McKinsey hace cuestión de un mes. Bueno, vienen trabajando desde hace mucho tiempo atrás, pero lo han publicado hace un mes. ¿Y qué han hecho? Agrupar todas las variables de características, llamémosles sanitarias, y a otro lado todas las características de tipo económico y buscar combinaciones entre ellas. Hicieron estos 9 escenarios, los sometieron a expertos, hombres de empresa, analistas, etcétera, etcétera, y el que les ha salido siempre sobre más de 2.000 expertos encuestados, siempre les sale más alto, aunque no de forma absoluta, un 36%, para decirlo más claramente, es el escenario que le llaman A1. Entonces, para no perder más tiempo, en el escenario A1, ¿qué es lo que ocurriría? Y con esta transparencia terminaríamos. Bueno, tenéis ahí, en primer lugar, la salida de China, la evolución de China y la evolución de Estados Unidos. En abscisas está el tiempo, en ordenadas está el porcentaje que la producción en ese país o en ese bloque alcanza con respecto al que tenía en el momento precrisis. Es decir, el 100 es cuál era la renta nacional de ese bloque o de ese país en el último trimestre de 2019, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, China consigue salir rápidamente, alcanzar el 100, pero por el contrario, tanto Estados Unidos como la eurozona, como el mundo en su conjunto, tardan más. A la derecha tenéis más o menos cuáles son las predicciones de este modelo. Bien, en cuanto al caso chino, calculan que la tasa de caída de este año será cercana al 3%, y que retornará al nivel precrisis, tal como se ve todavía en el gráfico, en el segundo trimestre del próximo año. Por el contrario, en Estados Unidos la caída es muy grande, casi triplica la de China, el menos 8,4%, y se retarda mucho el momento de salir, en el primer trimestre del año 23. Perdonad que descuelgo. Estoy en teleconferencia, no puedo hablar. En cuanto a la eurozona, vemos que se prevé una caída del 9,7% y que no retornará al nivel precrisis hasta el tercer trimestre de 2023.
Como España normalmente en estos escenarios sale uno de los peores de la eurozona, muy frecuentemente el tercero o el cuarto por la cola, pues cabe suponer que la caída de España va a ser bastante más fuerte en el entorno del 11, por donde se han llegado también con otros procedimientos de estimación, y que seguramente el momento final en el momento en el que se alcanza el nivel de precrisis será uno o dos trimestres posterior al de la eurozona en su conjunto, es decir, o en el final del 2023 o en el primer trimestre del 2024. Y nada más. Muchas gracias por la paciencia.